Arcadium, la primera parte. El libro ha sido creado por Sofía Dmitrieva, Michael Guimarães de Brasil, Elias Blinás de Algeria y otros. En un futuro no tan lejano, la humanidad está en la búsqueda de un nuevo planeta para vivir. La Tierra es gobernada por una corporación muy poderosa. Esta corporación ha creado una serie de naves espaciales capaces de hacer viajes entre galácticas y viajes interestelares. Las naves construidas por la corporación anteriormente se perdieron en el espacio exterior en los intentos de encontrar nuevos planetas para la humanidad. La corporación decidió construir una nueva nave llamada Arcadium. Decidieron formar un equipo de astronautas de España, de Inglaterra, de Rusia, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos y otros países. El Arcadium estaba preparándose para el lanzamiento. La vicepresidenta de la corporación, Amanda Gill, una mujer mayor muy sabia, estaba en su despacho. Le encantaban los vestidos elegantes y los zapatos caros. Al despacho entró Brian Williams, el capitán de la nave Arcadium. Hola, Brian. Tanto tiempo sin verte. ¿A qué has venido? Amanda, dime si todo está preparado para el vuelo. Hasta el lanzamiento queda poco tiempo. Capitán Brian Williams era un hombre mayor con mucha experiencia y muchos vuelos interestelares en su currículum. Él y Amanda se conocían desde hace mucho tiempo y eran amigos. Hice un comunicado a los periodistas y a las cadenas de televisión. Les dije la fecha del lanzamiento. Bien, como dijo alguien sabio una vez, el viaje de 1,000,000 millas empieza por el primer paso. Brian, a veces dices unas cosas muy inteligentes. Entonces espero que aceptes mi invitación a tomar un café. Con mucho gusto tomaré este café contigo, viejo carcamal. El lanzamiento de Arcadium será grandioso. Esto será algo épico para toda la humanidad. Atardecía. Estaba lloviendo. Una tarde como esta apetece pasar en casa con una taza de café y una persona que te quiere. Pero yo, capitán Laura Martínez, y mi ayudante José Rivera, tenemos que repasar los currículums de los futuros astronautas. Laura, nos traigo unos bizcochos y unos cafés y nos vamos a casa. Lo que queda de la documentación lo repasaremos más tarde o mañana, que ya estoy muy cansado. José siempre es tan atento. Hicimos muchos viajes juntos. Y tenemos mucha amistad y confianza. En este momento a la oficina entró una chica. Buenas tardes, me llamo Sarah Madison Thompson. Envié mi currículum al email, pero como no recibí ninguna respuesta, decidí venir a la oficina. Usted sabe que todas las plazas ya están ocupadas y toda la documentación de los futuros astronautas está enviada a la administración. Al escuchar la respuesta de José, la chica se disgustó y salió a la calle. José, ¿para qué le dijiste eso? Yo pensaría algo para ella. Yo cogí mi chaqueta y rápido salí a la calle a buscar a la chica. A lo mejor no le dio tiempo a ir muy lejos. Laura alcanzó a la chica. Sara, espéreme, no se vaya. Me llamo Laura Martínez y soy la capitán del primer rango del Arcadium. Tomé mi tarjeta, ahí está mi número de teléfono. Encontraré alguna forma de incluirla en la lista de la tripulación de la nave. Gracias por ayudarme. Apúntame por favor tu número de teléfono. Te llamaré cuando haya que traer el equipaje a la nave.
Sara le apuntó su número de teléfono. Sara, ¿le apetece tomar algo? Conozco una cafetería cerca. Gracias por la invitación, pero mañana tengo que madrugar, así que me tengo que ir a casa. Para agradecerle su ayuda, como soy cantante, le regalo un billete para mi concierto. A lo mejor a usted le gusta mi música. Durante unos minutos, Laura se quedó bajo la lluvia, viendo cómo la silueta de la chica se alejaba entre los brillos de las luces de las farolas. El cansancio que ella tenía después de haber tenido un día tan largo en la oficina parecía como si hubiese desaparecido. Y la lluvia que caía sobre la ciudad durante varios días ya no le resultaba molesta. Ella caminó un rato, y las vistas de la ciudad nocturna le parecieron casi mágicas. Fuera el último día cuando los tripulantes del Arcadium podían traer su equipaje, sus cosas a la nave. Muchos de ellos habían ido acompañados por los familiares. Oye, men, ¿me puedes ayudar con la maleta que pesa mucho? De acuerdo, te ayudaré. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Alexei, bro. Soy de Rusia. Yo también me llamo Alexei y también soy de Rusia, pero soy Alexei Ivanov. Pues somos tocayos. Para no confundirnos, yo seré Alexei de la ciudad y tú serás Alexei del pueblo. Vale, como tú digas, pero ayúdame con una cosa. ¿Qué quieres? He traído una gallina de mi pueblo y quiero pasarla a la nave para que se venga conmigo, pero es que no me dejan. No te preocupes, dame tu gallina. Chicos, ¿qué es lo que tenéis en el bolso? ¿Una gallina? Sois astronautas y científicos, y esto es un viaje interestelar. Y vosotros os comportáis como unos adolescentes en una excursión escolar. Ey, Ivanov del pueblo, no te preocupes, yo cuidaré de tu gallina. Dijo Alexei Bubrov guardando con cuidado la gallina en el bolso, y se dirigió hacia la nave, alejándose de la vista de la capitana Laura. A ver qué más se puede esperar de estos rusos. Han traído la gallina, a ver si traen alcohol o algún oso o algo. No sé lo que os van a dar de comer en vuestra nave espacial, pero por si acaso llévate esta comida de casa. He pasado toda la noche cocinando para ti. La madre de Alexei Ivanov no paraba de sacar un montón de bolsas con comida del maletero de su coche. Madre, ¿qué has hecho? Parece que hayas comprado todo el supermercado. No te preocupes, en el Arcadium hay comida. Trae las bolsas aquí, a mí me encanta la comida casera. Dijo otra astronauta rusa, una joven llamada Larisa Shushina. Ah, Shushina, cállate, que tú comes cualquier cosa. Comes hasta los platos. Ivanov, te crees muy gracioso, ¿no? Mientras tanto, Capitán Laura Martínez vio un grupo de chicas que han traído un montón de maletas y cajas. Chicas, ¿para qué habéis traído tantas maletas y cajas? ¿Habéis decidido traer todas las cosas de la casa a la nave? Anochecía, todos los astronautas estaban en el Arcadium desempacando sus cosas y acomodándose. Laura estaba preocupada porque Sara todavía no había aparecido. Estando en su despacho, Laura caminaba de un lado para otro, toda nerviosa. ¿Y por qué esta chica todavía no viene? Y luego acordó que tenía el billete para el concierto de Sara. Con la ayuda de una aplicación del móvil, ella encontró donde estaba la sala del concierto. Laura quiso acercarse al escenario, pero la multitud de la gente no le dejaba pasar.
was a island, no one could save me but you. The strange worries I will make foolish people new. I never dreamed that I was somebody like you. And I never dreamed that I love somebody like you. No, I'm in love with you. Escuchando cómo cantaba Sara, Laura pensó que esto a veces pasa, que una persona se hace importante para ti desde la primera vista. Después del concierto, Laura y Sara salieron a pasear. Era muy agradable sentir la fresca brisa marina y el sonido de las olas del mar. ¿Por qué decidiste salir a pasear? Un viaje espacial dura bastante tiempo, así que estaremos hasta el moño de estar dentro del Arcadium. Cuéntame algo sobre ti. Pues no sé qué contarte. Cuando te vi por la primera vez, me pareció que tu cara me sonaba de algo. Seguro que esto lo dices a todas las chicas. Y ahora tú cuénteme algo. Supongo que era mi último concierto. Cuando volvamos a la Tierra, podrás seguir dando conciertos y seguir componiendo la música. Bueno, es casi de noche, así que volvamos a la nave y te enseñaré tu módulo para que puedas desempacar tus maletas y conocerás a los demás astronautas. Algunos de los astronautas rusos estaban en el módulo de descanso. ¿Qué crees? ¿Los extraterrestres existen? ¡Qué va! No digas tonterías. Pues según las teorías de Stephen Hawking, sí que pueden existir. Y si suponer que existen, pues me gustaría saber cómo se comunican. Tal vez por telepatía, o puede que tengan un idioma desconocido, algo como... Pues mira que te gusta hacer el tonto a veces, ¿eh? Pues mira, yo tengo otra idea. ¿Y si vamos a asustar a las chicas? Nos vestimos de los extraterrestres y a ver qué cara se van a poner. Bobrov, tú ya tienes la cara de extraterrestre, tranquilo, que no te hace falta ni disfrazarte. ¿Succiona? En vez de enfadarte, mejor siéntate con nosotros y vamos a celebrar el lanzamiento del mañana. Que no, tío, que me piro a mi módulo. Adiós. Mira, que esa succiona es un muermo. Pues que se vaya, que ella entiende de nuestras conversaciones de hombre. Está bien que ahora las naves espaciales tienen mucho sitio para cada uno. Antes las naves espaciales no eran así. Claro. Antes, a los ingenieros les importaba más aerodinámica que el diseño. Mira que te gusta ser el más listillo de todos, ¿eh? Chicos, ¿qué haces aquí? Mañana es el lanzamiento. ¿Sabéis la hora que es? Piraos a dormir. A sus órdenes, señora capitana Laura Martínez. Bobrov, usted no estará borracho, ¿verdad? No, él es así. No le hace falta ni beber para ser así de tonto. Anocheció. Los astronautas estaban durmiendo cada uno en su módulo. El ayudante de capitán, José Rivera, quiso dar un paseo por la nave para comprobar que todo estaba bien. Al entrar a la cabina del mando, se encontró ahí con una persona. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?
Salut, ça va? Je m'appelle Sébastien. Soy uno de los ingenieros de la nave y estoy comprobando el funcionamiento de los aparatos. Está bien, disculpe. No le voy a molestar. Dijo José y se dirigió al módulo de Laura. Laura, ¿quién es este Sebastián? ¿Le conoces de algo? No le conozco, pero no creo que tengas que preocuparte. Supongo que es alguno de los ingenieros de la nave. Laura, pero creo que hemos revisado todos los currículums de la tripulación y no me acuerdo haber visto ningún Sebastián ahí. ¿Será algún amigo de los jefes o cuñado de alguien o algo así? En cualquier caso, esto no nos incumbe, así que no te preocupes. Buenos días, chicas. Hola a todas. Me llamo Larissa Succina, por si no me conocen. Bonjour, je m'appelle Laetitia Gachar. Hola a todos. Yo soy Sara Madison Thompson. Miren, chicas, os presento a Alexi Ivanov, este guapetón de ahí. Nuestro ingeniero y técnico de la nave. Buenos días, chicas. Me vendría bien un café. Se nota que ayer celebraste ese lanzamiento, ¿eh? Succina, tus bromas quitan mejor la resaca que el café. Buenos días, espero que hayan dormido bien. Laura, Sebastián, vayan a la cabina del mando y comprueben que todo esté preparado para el lanzamiento. Revisen las coordenadas de telemetría, los sensores de los niveles de oxígeno, de la temperatura y todo lo demás. José, tú tienes que comprobar los propulsores. Puede ir encendiendo los motores principales. A sus órdenes, capitán. Acuérdese que esta tarde tiene que dar unas entrevistas. Leticia, usted se encarga de los monitores. Compruebe para que los datos de los sensores pasen a los monitores. Bonjour, capitán. C'est bien. Y por favor, dale el comunicado a los demás astronautas para que cada uno prepare su módulo. Sonó el comunicador de Alexei Ivanov. Él se dirigió hacia la pantalla del comunicador. Laura, ¿cómo estáis ahí? ¿Cuándo es el lanzamiento? Todavía estamos en la Tierra, aunque creo que ya encendieron algunos de los motores. ¿Y cuándo vas a estar en el espacio? ¿Habrá alguna comunicación? ¿Se podrá llamar? Es que antiguamente llamar a una nave espacial no era tan fácil. Madre, no te preocupes, ahora son como unas videollamadas normales. Bien, desenchufa esto, que yo no sé cómo desconectarlo. Por la tarde volveré a llamar a ver cómo estás. Atardecía. Los astronautas han pasado casi todo el día preparando la nave. Ivanov, haz el favor, contesta al comunicador, que tu madre no para de llamar. Loso, ¿cómo estáis ahí? Acuérdate de dar de comer a la gallina. Es que la regalé a otro Alexei que es mi amigo. Le ha gustado tanto que la ha llamado Pamela Anderson, como a una supermodelo. ¿Tenéis bastante comida ahí? ¿O quieres que traiga más? No te preocupes, aquí podemos cocinar, que tenemos una cocina. También tenemos comedor y si queremos podemos preparar la comida en nuestro módulo. También tenemos salas de descanso, salas para ver la tele y un montón de cosas. Hasta unos parques artificiales y todo. Más tarde, si tengo tiempo, haré algunas fotos y te las enviaré. A ver, ¿cuándo me vas a hacer fotos a mí? Succina, que no te voy a hacer fotos. Vas paseando por la nave todo el día con el mismo chándal. ¿Y qué quieres que ponga? ¿Un vestido de baile o un bikini interestelar con unos tacones? Mejor sigue entrenando tu sentido de humor. ¿Cómo estás? Aunque tengo bastantes horas de vuelo, cada vez antes del lanzamiento me pongo un pelín nerviosa. Eso es normal, le pasa a mucha gente. Ve a preparar tu módulo y yo iré a la cabina. Te veo más tarde. Cuando salgamos a la órbita y haremos la maniobra de acoplamiento, iré a verte. Arcadio, are you ready to start? Check the coordinates. We are keeping an eye on you.
show, let's go. Los astronautas de las naves Arcadium estaban esperando a que den la orden para iniciar la misión. Algunos de ellos estaban un poco nerviosos, al cambio los otros estaban bastante tranquilos y seguros de sí mismos porque tenían muchas horas de experiencia en los vuelos interestelares. Chicos, chequean la telemetría y la temperatura de los propulsores. Listo, capitán. Bien, empecemos la secuencia de ignición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vámonos! Pasamos las capas de la atmósfera tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Thompson, eres tú. Pues esa nave sí que tiene buena velocidad, ¿eh? Yo casi me cago del susto. Chicos, pero mirad qué vistas. Ivanov, deja las bromas. No nos interesa escuchar cómo te has cagado. Que no me he cagado, que es un bicho. Chicos, dejan las bromas. Atención, vamos a hacer la maniobra de acoplamiento. Aunque el proceso está automatizado, tenéis que monitorearlo. Después de hacer la maniobra de acoplamiento, la nave Arcadium empezó a alejarse de la Tierra. Al principio se veían las ciudades, los campos, las montañas. Conforme la nave se alejaba de la Tierra, el planeta parecía una pequeña bola azul. Buen trabajo, chicos. Os felicito a todos. Miles de personas salieron a la calle para ver el lanzamiento del Arcadium. Las naves subían despacio de forma bien sincronizada. Subieron los primeros 100, luego 100 más, otros 100 y así hasta los últimos. Las luces de los intermitentes en el cielo nocturno parecían un baile de las estrellas en la noche. Miles de personas en las calles observaban el lanzamiento. Miles de personas grababan el lanzamiento con las cámaras de los teléfonos y tablets. Las mejores cadenas de televisión enviaron un montón de periodistas para grabar el evento. La gente hacía fotos, vídeos, aplaudían. Cuando todas las naves subieron, estando en el aire, se quedaron inmóviles por unos momentos. Luego encendieron las turbinas y, aumentando la velocidad, empezaron a alejarse de la Tierra. Poco a poco las naves del Arcadium desaparecían en el cielo nocturno. Así es como el Arcadium dejó nuestro planeta y emprendió un largo viaje
al espacio exterior. La continuación en el siguiente capítulo del libro.